Hablaste hoy de que tener más competencia en el sector de telecomunicaciones no necesariamente significa más beneficios para los consumidores mexicanos. ¿Por qué? Porque pueden existir 10 empresas prestando un servicio y si no hay reglas claras que permitan al usuario quejarse o obtener un buen servicio por parte de las empresas, entonces puede haber 10 empresas malas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos 10 empresas buenas, 5 empresas buenas o el número que sea de empresas, pero que tengan unas reglas que permitan prestar un buen servicio al usuario y dar precios competitivos. ¿Qué se requiere para esto? Una legislación y una serie de disposiciones administrativas que permitan y que obliguen a las empresas a responderle al usuario de manera transparente, que le respondan al usuario en cuanto a todos los servicios y rendición de cuentas que se debe de tener para que ellos tengan un buen servicio, ¿no? Entonces, multas fuertes que desincentiven, que desinhiban las conductas anticompetitivas de las empresas. De nada nos sirve tener 20 empresas si todas se portan mal. Necesitamos empresas que se porten bien y que tengan reglas claras. Eso es lo que queremos. ¿Qué significa la reforma de telecomunicaciones para la brecha digital en México? Significa una oportunidad. No sabemos si se va a hacer realidad o no se va a hacer realidad. Significa una oportunidad. Una oportunidad para que el bajo porcentaje, la baja penetración que tenemos a accesos a servicios digitales, crezca finalmente. Significa una oportunidad para instalar infraestructura, para invertir en México en una verdadera cobertura universal en servicios de telecomunicaciones, pero sobre todo de banda ancha, ¿no? Eso es lo que significa una oportunidad. Esto es apenas, la semilla que se siembra en una determinada parcela y la podremos ver crecer si es que logramos una legislación secundaria que efectivamente promueva todo esto, ¿no? Podría no ser tan eficaz si la legislación secundaria y las acciones de implementación de la legislación secundaria del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de todos los actores encargados de hacer esto, si no funcionan y si no se armonizan correctamente, este derecho puede quedar solamente como una linda frase en la Constitución. Es por eso que es importante implementarla adecuadamente. ¿Qué son los retos más fuertes de la reforma y qué son los beneficios? Los retos más importantes es cumplir, tiene que ver con cumplir con el objetivo de la Constitución. Un regulador autónomo, fortalecido. Debemos de quitarnos la tentación de que sea el gobierno federal el que tenga las atribuciones que ya la Constitución le había otorgado a este órgano autónomo, que da esperanza de que el sector se regule por lo técnico y no por lo político. Debemos de tener como un gran reto que los usuarios y las audiencias tengan un verdadero catálogo de derechos y eso, sobre todo, que tenga un mecanismo de defensa de esos derechos. De nada nos sirve que los derechos estén bien redactados en la ley si no tenemos un verdadero mecanismo de defensa de esos derechos. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Un procedimiento eficaz y verdaderas multas que inhiban que las empresas cometan ese tipo de faltas y que haya una retribución al usuario, es decir, el usuario que se sienta protegido y que también tenemos que inculcarle una cultura a los usuarios de ir a quejarnos. ¿Por qué no nos quejamos? Porque las ventanillas que tenemos ahora no son eficientes. Entonces necesitamos cambiar el círculo y desde luego crear mayor competencia y convergencia en los servicios. ¿Esto cómo? Bueno, pues fomentando la inversión con certidumbre jurídica, tratar de disminuir la tentación de los litigios, atracción fiscal que podemos hacer para que las empresas inviertan. De nada nos va a servir si la Secretaría de Hacienda empieza a incluir contraprestaciones fiscales muy altas, vamos a tener un desincentivo. Hay una cierta cantidad de dinero que se va a invertir y si ese dinero se va a ir a la Hacienda por cuestiones fiscales, entonces no se va a poder invertir en infraestructura. Entonces necesitamos competencia, convergencia, verdadera convergencia para que todos presten todos los servicios y acabar con la concentración a través de reglas de preponderancia y de dominancia claras, efectivas y parejas para todos. Muchas gracias. No, al contrario, gracias.